El proyecto ilícito es un proyecto que cuestiona las violencias derivadas del narcotráfico. En un principio se convocó artistas de todo el país, es una convocatoria abierta en la cual participaron artistas de Bogotá, Pereira, Manizales, Barranquilla, Medellín, y a partir de ellos, de esas propuestas, seleccionamos 9 obras que están exhibidas en este momento. Hola, yo soy La Güera Loca y para mi proyecto ilícito fue un fin de semana de arduo trabajo, de mucho punk y de mucha revolución. Proyecto ilícito para mí fue componer algo nuevo, fue crear, fue inspirarme, y una de mis inspiraciones en Proyecto Ilícito fue el tema de la guerra y la visita al Papa y todas las cosas que estaban pasando por el proyecto de paz. Entonces, eso es Proyecto Ilícito para mí, una expresión mía desde dentro de mi corazón, creada auditivamente para ustedes. Esta es la primera exposición, así que es la primera exposición individual. Ahorita, el 11 de octubre, vamos a estar con un proyecto invitado en Movimientos de la Imagen con el Museo de Antioquia. Luego estamos en la Alianza Francesa, acá también en Medellín, desde el 16 de octubre hasta el 6 de diciembre aproximadamente. Igual también en la Alianza de Medellín vamos a tener una tarde de cortos. Entonces vamos a presentar allí imágenes o videos de documentos de archivos. Adictivamente protestantes, Proyecto Ilícito, 2017, Chris Presley, La Güera Loca.